Luciano Emilio Juan Napolitano nació el 30 de septiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires. Hasta los 14 años desconocía quién era su padre biológico, pero en ese momento se enteró que era hijo de Norberto Napolitano, Papo. Fue reconocido por Papo y establecieron una gran relación. Empezó a acompañar a su padre como plomo, es decir, cargando equipos y ayudando en la puesta en escena de los conciertos. Mientras tanto, aprendió a tocar la guitarra en forma autodidacta, pero teniendo como ejemplo nada menos que a su padre. Tocó varias veces con él, a veces en guitarra, a veces en bajo, mientras empezaba a pensar en formar su propia banda. Finalmente a su banda la llamaría Loborne, una contracción de Los Osborne, en homenaje a Ozzy Osbourne. Con Papo pasaba mucho tiempo juntos y compartían la pasión no solo por la música, sino también por los autos y las motos. El 25 de febrero de 2005, iban por la ruta en sendas motos. Era de noche, habían comido y se habían bebido una jarra de vino. En un descuido, las motos se rozaron y ambos cayeron al pavimento. Luciano no sufrió heridas de gravedad, pero Papo fue atropellado por un auto que venía en sentido contrario y murió al instante. Luego de la tragedia, Luciano se refugió en su banda y también tuvo tres hijos. En 2018 fue parte del regreso de Riff, la icónica banda de Papo, a los escenarios. En aquel momento completaban la formación el histórico bajista Vitico y el guitarrista Huff, que también había sido miembro de la banda en los 80. El 27 de mayo de 2021, Luciano fue detenido por la policía de la provincia de Buenos Aires. Su pareja lo había denunciado, alegando que Luciano la había golpeado, le había intentado ahorcar y la había encerrado en su casa durante 24 horas sin permitirle salir. Luciano sostiene una versión opuesta. Según él, su mujer fue la que le pegó a él, lo que explicaría por qué al momento de ser detenido presentaba un moretón en el ojo izquierdo. Luciano también sostiene que su mujer tenía llaves de la propiedad como para salir y además estaba comunicada por celular, es decir, que no estaba encerrada. También dice que él llamó al 911 para pedir ayuda para ella, que estaba fuera de control, pero ella no quiso abrir la puerta. Luciano fue procesado por violencia de género y por tenencia de un arma de fuego sin registrar. Según él, el arma había sido heredada de su padre y estaba descargada. En 2022, su madre, varias de sus exparejas y sus amigos comenzaron a pedir por su libertad en televisión y en las redes. Sus exparejas, incluyendo a la madre de sus hijos, hicieron hincapié en que Luciano jamás fue violento con ellas. Por otro lado, el amigo compañero de su padre, Vitico, no tiene una visión tan favorable. Dijo que hacía un año y medio que tenía bloqueado a Luciano en el celular y que lo había convocado en 2018 para ser parte de Riff solo para rescatar al hijo de un amigo, pero que no había funcionado. Luciano se encuentra detenido en la unidad 19 de La Plata. Si bien formó una banda en la cárcel, no está bien de salud. Una espirometría reveló que padece EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Luciano Napolitano lleva un año y tres meses detenido. La carátula de su caso es lesiones leves, agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género en concurso real, con amenazas, privación ilegítima de la libertad y tenencia de arma de guerra. El fiscal podría llegar a pedir hasta 19 años de prisión por los cargos que se le imputan. Si todo se trató de una falsa denuncia, o si realmente fue violento contra su pareja, es algo que deberá determinar la justicia. Pero el hecho de que se le niegue la excarcelación parece apoyar la afirmación de su abogado, que acusa al fiscal de invertir la carga de la prueba. Es decir, de violar el principio jurídico de considerarlo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Luciano parece haber sido considerado culpable a priori hasta que pueda demostrar su inocencia. Al momento de redactar este informe, Luciano Napolitano tiene 47 años.